Bueno, buen día a todas y a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación Provincial del día 10 de diciembre de 2019 con un único punto de orden del día, resolución de reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial de Orzamento Xeral de la Diputación de Pontevedra por ejercicio 2020 y aprobación definitiva do mesmo. Ten para a explicación 5 minutos o diputado Carlos López Fon. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Procedemos hoy, como bien se decía, en el orden del día a la resolución de las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial del presupuesto para el 2020. Como consta en el informe técnico de Recursos Humanos, Formación, Secretaría e Intervención, las alegaciones formuladas por las secciones sindicales de Comisiones Obreras, UGT y CESIP no se fundamentan en motivos contemplados en el artículo 170.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La gran mayoría de estas alegaciones forman parte de la potestad de autoorganización y otras no resultan objeto de negociación. Decir que no se produjeron alegaciones por parte de la oposición ni por parte de ninguna entidad legitimada para hacerlo. El presupuesto al que damos cumplimiento tiene 5 políticas diseñadas para el progreso de la provincia de Pontevedra. Estamos ante un presupuesto generador de riqueza, crecimiento económico y empleo. 161 millones que se reparten en 5 grandes líneas. La primera, para la sostenibilidad y transición ecológica, 27,4 millones. La agenda medioambiental para este Gobierno es un eje transversal y prioritario y está extendido en todo el presupuesto. Los fondos europeos, el Plan Revitaliza, los planes de movilidad sostenible y el apoyo al medio rural e investigación de Muriscade y Areiro centran el esfuerzo en este apartado. En segundo lugar, es el área de economía, innovación y empleo. Se destinan 10,4 millones y señalando que se incrementa este apartado en un 9% con respecto al presupuesto del año anterior, con la intención de fomentar el empleo y apoyar de forma continua a las empresas, también a las pymes. Es gratificante asistir a los congresos y ver el retorno que tienen las políticas que estamos haciendo desde Diputación. En el tercer apartado es el relativo a sociocultural y deportivo. Se destinan 33,9 millones de euros. Entendemos como un derecho de toda la ciudadanía el acceso a las actividades culturales y artísticas. Aquí se garantizan y también se garantiza la gestión del patrimonio material y de la memoria histórica provincial. Evidentemente, en esta provincia, el Museo de Pontevedra es un elemento de potencia cultural. Merecen destacar de forma singular lo relativo a cohesión social y juventud. Los programas de integración social, tanto de la población más mayor como de los de menos edad. Aquí, hasta 35.000 participantes en todos estos programas dan buena muestra del acierto de esta política de cohesión social. En este apartado, evidentemente, también mencionar la gestión de Príncipe Felipe. El cuarto apartado son las políticas de igualdad, al que se destina 1,34 millones de euros. En el presupuesto de 2015 del anterior Gobierno del Partido Popular, la partida de igualdad era 0 euros. La partida de igualdad para el presupuesto del año 2020 es el doble que la del 2016, que fue el presupuesto que tuvo por primera vez una partida presupuestaria para igualdad. Además, lo relativo a igualdad también es un eje transversal y, por tanto, hay partidas para este concepto de igualdad en todas las actividades. Y, por último, nuestra básica razón de ser es lo relativo a asistencia económica y técnica a los concellos. Literalmente, en la memoria de este presupuesto, y leo el entrecomillado, se dice asistir económica y técnicamente a los concellos por un importe de 54.440,264,20
euros. De estos 54 millones, 42 son directamente para el Plan Concellos del ejercicio 2020. 42,2 millones destinados a respetar la autonomía municipal, a garantizar la igualdad y la colaboración con los concellos. Los concellos son mayores de edad. Desde el 1 de enero de 2016, en que por primera vez hubo un plan concellos con las garantías y con la igualdad para todos. Como resumen, estamos ante el mejor presupuesto de la historia de esta Diputación y confiamos que ante la falta de alegaciones salga adelante por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que non é, creemos que no es cuestión de reiterar, repetir, volver a actualidad de un debate que ya tuvimos hay unas semanas, cuando se aprobó inicialmente. Aquí estamos, de feito, este pleno, esta situación de volver a traer los orzamentos para aprobación definitiva no se daría si no hubiera unas alegaciones. Hay unas alegaciones que, jurídicamente, según funcionarios responsables, no colle, no están los motivos tasados para facela, por lo tanto, la situación es la misma. Vamos a votar a favor sin reproducir el debate anterior. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, tenga palabra. Muy buenos días. A pesar de las contas que traemos hoy para aprobación definitiva, en el Grupo Popular íbamos a hacer un breve balance, como xa fixemos no pleno de aprobación inicial, y lo que queremos decir, o decimos dende a defensa dos concellos, dende a defensa do municipalismo y dende a propia defensa desta casa, da Diputación de Pontevedra. Estos orzamentos son unos orzamentos antiprovincia y anticoncellos. Aumentase o gasto corrente en más de 3 millones de euros. O capítulo de personal no estado de gastos aumenta en 2,2 millones de euros. Como xa dixen no pleno de aprobación inicial, creando una auténtica administración paralela con asesores por enriba das xefaturas de servicio para o control político desta casa. Contabilízanse gastos de promoción e propaganda en 3,5 millóns de euros. Estos orzamentos, en definitiva, fomentan o desequilibrio da provincia. Esquécense dos pequenos concellos. Non contaron unha vez máis nin cos alcaldes, nin cos concellos, nin cos colectivos. Presumen de transparencia e de diálogo, pero son o goberno do diálogo cero, da transparencia cero e de proxecto cero. Estos orzamentos non contemplan ninguna partida para cousas tan importantes que demandan os alcaldes do PSOE, do Bloque e do PP como a comarcalización dos parques de bombeiros. Hai menos cartos e orzamento para os concellos. Reducen o plan concellos 1,2 millóns de euros. Nada máis que de 161 millóns de euros van para os concellos 42,2. No capítulo 6 son vostedes os que recoñecen, non o digo eu, que só hai partidas xenéricas porque non teñen proxectos maduros, que o mismo que recoñecer que non teñen proxecto para a provincia de Pontevedra. Un ano máis, esta Diputación, gobernada polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, non vai ao Parlamento a rendir as súas contas como fan as Diputacións Socialistas de A Coruña e de Lugo. Un ano máis demostran o seu pouco nivel político e o pouco respeto que teñen polas institucións. Como estamos no pleno no que vamos a debatir as alegacións propostas e presentadas, hai que dicir, vostedes, un goberno de esquerdas non conta co respaldo de ninguna das 4 centrais sindicais con representación nesta casa. Non vota só en contra o Partido Popular. O fan os sindicatos desta casa, os representantes dos traballadores. Foron incapaces de recoller as propostas e as alegacións que fixeron, e así o fixeron constar. Entre outras, houve unha clara falta de negociación. Solo ha existido unha negociación simulada e real. Todo ello non hace máis que seguir confirmando a falta de buena fe negociadora e de transparencia por parte da Administración. A legalidade e a transparencia da que fala
gala o goberno da Diputación entra en contradición co que fai cada día. O que dixemos antes, cero diálogo, cero ideas, cero proxecto de provincia. Plantexamentos tan claros como a renovación da RPT, a privatización do parque de maquinaria, a falta de mantemento do Príncipe Felipe ou a xestión da finca de Moriscade, falan tamén, entre outras cousas, da implantación do teletraballo. Sí, da implantación do teletraballo. Son a Diputación das portas e as festras pechadas. Non dialoga, non atenden a propostas, non consensúan con ninguén, nin co partido de oposición, nin cos propios representantes dos traballadores. En definitiva, unha oportunidade perdida, unha vez máis, no comezo de mandato deste goberno bipartito, do BNG e do Partido Socialista. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Señor Fon. Ella, dele, dele, si no, no puedo dar. Ahora. Resulta absolutamente sorprendente, señor Cubela, su intervención, porque la mejor forma de tener alternativa política es presentar alternativa a un presupuesto. Quien ha sido incapaz de presentar una alternativa a este presupuesto difícilmente puede hacer esta crítica. Lo que ocurre es que usted, señor Cubela, como decía yo en una rueda de prensa, está en un tour 2019 en el que trata de convencer a los suyos no sé de qué, pero desde luego con relación a la Diputación, con mentiras, sin datos y sin ideas. Porque el Plan Concellos es la línea divisoria entre el dedo anterior de los gobiernos del Partido Popular, es decir, del caciqueo y de la democracia que se da absolutamente ahora. Y estamos otra vez con el mantra de convocar y de contar. Si la presidenta de la Diputación ha convocado a todos los alcaldes, si han tenido ustedes la posibilidad de decir cuáles eran las posibles actuaciones de mejora en todo y de opinar. Ustedes no lo hacen así en el Partido Popular. El señor Núñez Feijóo no ha convocado absolutamente a nadie y usted como alcalde tampoco. Usted como alcalde, a la hora de confeccionar los presupuestos, tampoco. Por lo tanto, no vengan a darnos ideas. Y nuevamente con la comarcalización. ¿Pero de qué comarcalización estamos hablando? Pero si donde tiene que hacer la primera pregunta es en la Xunta de Galicia. Parece mentira que todavía tenga que recordar aquí que los consorcios de bomberos los componemos al 50% la Xunta de Galicia y las diputaciones. Y el señor Rueda ha manifestado por activa y por pasiva que no va a poner un euro más. ¿De qué comarcalización nos hablan? Con el dinero que dicen que tienen. No hay ninguna propuesta. Y además, con una falta de respeto absoluta, que ya he denunciado aquí, de no dirigirse a los alcaldes de Pontevedra y de Vigo, como había sido un compromiso público del señor Rueda. Por lo tanto, bueno, no me sorprende su intervención, yo voy a hablar en positivo. Este es un presupuesto para dar respuesta a todas las inquietudes políticas de los concellos. Este es un presupuesto que lo que hace es defender el municipalismo, que destina 54,4 millones de euros a los ayuntamientos, como nunca tuvieron. Mire, yo aquí en la aprobación inicial le lancé dos preguntas. La primera era, ¿están dispuestos los alcaldes del Partido Popular a firmar un papel por el que volvemos al sistema anterior del dedo? No he recibido contestación y usted ha hecho más de una rueda de prensa. Podía haberme contestado a esto. ¿Por qué no contestan que quieren el sistema anterior? Muy sencillo, porque tendrían 10 veces menos fondos de los que ustedes tienen en este momento. Por lo tanto, si hay un presupuesto que respeta a los concellos y que llega a todas las políticas, es precisamente este. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Xa dixen antes que non queríamos reproducir este debate, pero bueno, xa que se quere entrar. A ver, señor Cubela, a súa intervención, aparte de formas ásperas que non temos respeito, antiprovincia o que sea, escápase polos cerros de Úbeda, obviamente, porque non hai posibilidade real desde os concellos de criticar o que se está a facer. Decíame aquí o Xío, mira que fixemos o parvo non reservando 20 ou 40% para o goberno, ¿verdad? Mira que fixemos o parvo, ¿verdad? Claro. Non fixemos o parvo. Fixémolo porque creemos na igualdade de todos. Por eso fixemos.
Entonces, esa crítica, a pregunta de Fon, é absolutamente pertinente. ¿Queren ustedes que volvamos ao sistema anterior? Díganlo. Non vamos facer caso, obviamente. Pero díganlo, si queren un sistema anterior, porque habrá que... Si este malo, digan cal queren anterior, ou outro. Ou outro, díganos cal. Díganos. Que sistema queren? A ver, exactamente que queren? Que a Diputación reparta os cartos? Como? Como? Porque nin tan sequera criticaron, dicir, oiga, pois, denlle máis os de menos de 20.000, os demais, non? Como queren? Como queren que se reparte? Díganlo. Senón, o outro é unha evasiva. O sea, están felicitando o orzamento indirectamente. O resto é unha evasiva e, aparte, dicindo, non, que dedique máis cartos. Efectivamente, a Diputación agora, creo que a Presidenta está facendo aí un cursillo, facendo unhas xestións para ter unha máquina de facer cartos. Creo que vai a conseguir, creo que andamos cerca. Entón, non fai falta. O sea, duplicamos aquí, sumamos alá, restamos alá, facemos o que faga falta, facemos unha nova RPT, critica que subimos o gasto corrente de 3 millóns, facemos unha RPT e subimos outros 5, e despois dedicamos a Mouriscade, canto ten que ser, 10, 5, 24, cantos cartos hai que dedicar a cada cousa. Iso é escaparse, xente que ten responsabilidade de xestión, o sabrá perfectamente, escaparse polos cerros de Úbeda. Que os orzamentos podían ser mellores, claro, se tuveran máis cartos, pois serían, claro. Pero hai o que hai. Repártense, pois, da maneira máis equitativa e demais. O que podo asegurar é que ninguén se cree, nos contactos que temos con, bueno, ninguén se cree que nin a Presidenta, nin eu, teñamos nin un euro, por si ven alguén pola porta con algún proxete de oiga, isto, pois sería interesante. Non temos nin un euro. Ninguén se o cree, francamente. E ben, non sei que dicir que temos, non sei, que gastamos e non sei, cántame, por favor. Entendo como unha felicitación a súa intervención. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubero. Sí, moitas gracias. A verdade é que vostedes teñen moito mérito. Póñense contra oposición, fan réplica da oposición antes de que toque o propio turno de réplica e fan seguidismo da oposición. Eu quero darlle a benvida ao señor López Fon e aos diputados que o ben acompañaron polas distintas comarcas por onde o Partido Popular está facendo reunións e roldas de prensas. Como vostede chama Turcubela, benvido á caravana. Estámonos facendo traballar e iso é moi positivo. Estamos moi contentos. Miren, vostedes non negociaron estes orzamentos co Partido Popular. Deixaron moi clariño no pleno de setembro que non se ían a sentar con este grupo en ningún caso, nin para falar de cambios no regulamento, nin para falar sobre propostas no propio orzamento. Así que demagoxia as xustas. Vostedes demostran en cada acción, en cada palabra, o sectarismo da súa acción de goberno. Vostedes que son un goberno bipartito de esquerdas. Un goberno bipartito de esquerdas que acaba de recibir nada máis e nada menos que unha serie de alegacións do CESIF, da UGT e de Comisións Obreiras, cunha crítica á totalidade do capítulo 1 destos orzamentos. Noraboa, hai que felicitalos. Que gran xestión conseguir isto. Despois, home, me gustaría poder dicir que nós non queremos nin o sistema anterior nin este. O que queren os alcaldes son máis cartos. Que a Diputación, 261 millóns de euros que ten, destine máis fondos ao Plan Concellos. Ao Plan Concellos, que quere dicir cun 1,2 millóns de euros menos que concellos como Rosal, como Oia, como Tui, como Forcarei, van a recibir menos cartos para os seus proxectos. Eso é o que queremos dende o grupo da oposición. Dixémoslo, se sumasen máis cartos ao Plan Concellos, votaríamos a favor. Non recoñecemos que cumplen a lei, pero con menos cartos. E, en definitiva, son vostedes os que non queren apoiar as mocións do Partido Popular. Vimos de celebrar unha comisión de infraestructuras onde fixemos dúas peticións para o Concello de Redondela e para o Concello da Cañiza na que votaron en contra. Votan en contra sistemáticamente das mocións que presenta o Partido Popular. Non teñen ningún tipo de aptitude, nin de cinturón, nin de habilidade para tratar co grupo da oposición. E unha pena, porque nos lle ofrecimos, dende o primeiro minuto, abrir unha nova etapa, ter talante e chegar a acordos.
Por único que, desgraciadamente, chegamos a acordos é para estar neste punto, nos plenos da Diputación, con posicións contrarias, cando sería moi fácil chamarnos, sentarnos, falar, dialogar e debatir, que é o contrario do que fan vostedes, dende o PSOE e dende o BNG. Moitas gracias. Ganas de decir la verdad. El portavoz del Partido Popular defendiendo las alegaciones de los sindicatos y habiendo sido incapaz de presentar una alegación al presupuesto. Mire, en política, quien no tiene alternativa es el que no hace alegaciones. Y ustedes no tienen alternativa aquí, evidentemente. Yo les voy a hablar en positivo. El presupuesto del 2016, del 2015, ha pasado de 148 millones a 161 millones. Pero es que, ojo, la deuda ha pasado de 41 millones a 3,9 millones de euros. Esta fue la herencia que recibimos, señor Cubela. En fechas muy próximas vamos a tener deuda cero en esta Diputación. Por lo tanto, este es un presupuesto, no el del sectarismo, señor Cubela. Este es el presupuesto de la igualdad, porque evidentemente que vamos detrás de usted en el Tour Cubela 2019. Pero ¿sabe la diferencia? Que usted va sin datos, que usted va con mentiras. Y nosotros, cuando vamos a Aldeza y cuando vamos a Arousa, le decimos a los vecinos y a las vecinas de allí cuál es la realidad. Porque, mire, ¿sabe una cosa? Somos en la provincia, según el último censo, 942.493 pontevedresas y pontevedreses. Desde el primero por orden alfabético hasta el último, todos estamos en este presupuesto. Todos formamos parte de este gran presupuesto. Todos nos beneficiamos del mejor presupuesto de la historia que ha tenido esta Diputación. Y claro que no quieren el sistema anterior, pero no lo quiere decir. Y el sistema actual es el mejor. Y usted como alcalde lo sabe. Lo que ocurre es que usted como alcalde tiene una característica que no tienen sus compañeros, que está dopado por la Xunta, como reconocía el otro día. Ahí sí que se ve el dedo, en la Diputación de Pontevedra no. Da resolución e da aprobación definitiva do Orzamento 2020. En contra. Queda aprobado por 16 votos a favor e 10 en contra. E non habendo máis puntos a tratar, se levanta a sesión. No nome do Goberno e tamén da Corporación, que sexa un bo Nadal, xa que cando nos vexamos o 27, terá pasado a noite boa e a Navidade. Así que disfruten e sexan felices.